Oh, ya hace calor. Cabro, hoy es sábado y mi cuerpo lo sabe. Ah. Voy con mi hermano que va adelante. Nos vamos a juntar con el Guataca, un amigo de Guataca. Y se supone que queremos hacer anfiteatro para que mi hermano lo conozca. Y lo más lechado creo que se va. Viene el caballerito, viene para el gato. Hola. ¿Aló? ¿Cómo estás, Guatacón? Bien, tú, weón. Subiste hasta ahí, la te ha puesto. Ah, yo aquí. Nosotros ya estamos acá, estamos en el tranque ya. ¿En el tranque ya? Buena. Sí. Ya, chao, chao. Ok. Vamos llegando al puentecito donde nos vamos a encontrar con el Don Panqui. Hola, buenas. Hola. ¡Iu! ¿Cómo está ahí? Hola, Cristóbal. Felipe, 15 minutos estamos acá nomás. ¿Cómo? Javier, ¿cómo estás, güey? Bien, pues. Nos va. Esperando ahí. Hola, buenas. Hola. ¿Qué quería hacer, Águila? ¿O sea, espagueti? No sé, espagueti igual de repente, pero igual frío, no sé si tirarle espagueti, güey. Sí, pues eso es, es el tema. ¿Qué dicen los cabros? No gasto, pues igual es complicado espagueti, güey. ¿Hagamos águila de repente o loma chá? Yo creo que esta y terminamos con espagueti. ¿Hacemos loma chá de nuevo? ¿Aquí? ¿Ya entonces loma chá? Sí. Y un anfiteatro. ¿Estamos para la vida entonces? Ya, pues, weón. ¿Le gustó, weón? ¿Le gustó esa parte de... ¿De igual? De canal. Ya. A Javier. ¿No había venido para la fuera? No, pues, weón, primera vez. Primera vez. Oye. Mira, Javier, esta es la primera bajada, ¿cómo se llama? Esta es Loma Chá. Pero parte de Loma Chá, no parte por aquí, parte un poquito más arriba. Bien zanjeada y harta zigzag sin apoyo. Sí. Hay unas partes con apoyo, pero otras abajo partes. Hicieron una línea nueva, man. Hace calor. La cagó. Y se viene el calorcito de. Está bueno el plátano. Seguir la huella, ¿no? Llevamos un ritmo tranquilo más, para que haga la pista bien. Sí. Ahí está bien, igual está suelto, weón, eso sí. Por eso. Está bien, weón. No creo que mi niña se caiga. Eso. ¿Cómo andaba la atleta, weón? No le he jugado nada. Nada. No, hoy día la voy a dar buen uso, weón. Oh, ya hace calor. Dale, tío. Vamos tranquilo más, weón. Sí. Suerte. Ya, Jairito. Cambio, desbloquea, toma agua, relájate. No tan pesado, si tampoco es cambio medio. Ya, dele. Posición central. Eso. ¿Qué me frena ahora, huevón? Si no es una hueá, es otra. Acuérdate la posición. Pata izquierda abajo. Si estáis contraperalteado a la izquierda. Rodilla izquierda arriba. Rodilla derecha arriba. Bien. Acuérdate de colocar las rodillas hacia la inclinación donde va la bici. Si el cerro está a la derecha y la doblada de la derecha, sube esta pierna, la derecha. Si hay doblada de la izquierda, sube la izquierda. Hazla exagerada. Relaja los brazos. Baja el talón.
Oye, estáis como muy tiesa. Trata de bajar el talón. Mucho, pero vos estás jugando mucho con el freno trasero y estás entrando muy fuerte. Trata de bajar el talón un poquito. Vos andas jugando con los dos, güey. Mira. Para mí bajar el talón es esto. Sí, ahí con los dos. Yo estoy enganchado, pero tú tenés igual buenos agarres con los pedales. Entonces bajar el talón es así. Estirar toda la pata para atrás. Pero no, igual te vas a soltarte en alguna parte, cuidado, amigo. Ya. Mírame el talón. Mira lo que lo tengo abajo. No. Ah, igual llegamos abajo. ¿Ah? Igual llegamos bien abajo. Sí. Esta es la de la carrera. Miremos por ahí. ¿Te gritas? ¿Está muy zanjeado? Más o menos. Buena. ¿Todo bien? Sí. Buena. Oh, weón, me tiré para atrás y me pegué acá. Oh. Se hizo cortita, weón. Sí, se me hizo corta. Pero igual la subida es larga, así que. Sí, hay tiempo. Ya, pues eso es lo que le decía a Jair ahora, weón. Mientras iba bajando, le iba ayudando un poco, pero. Sí, pues. Acá nos metemos la casa. No, ahora es bajada. Pero ahora es bajada. Bajada. Sí, hasta un tramo. Y de ahí conectamos con un. ¿Verdad que nadie anda con Ale? Un pavimento. O sea, pavimento, un camino a tierra. Pipe, dale tú adelante. ¿Cómo hace el plátano? La cagosa, va a quedar más. No, ya. Va a llegar a la casa a comérselo. Se va a comer abajo. Desbloqueaste. Rodilla. Controla, no la chantí, contrólalo. Mete la rodilla izquierda, mira, así, así. Mira cómo estoy con la rodilla, ¿cachai? Estoy casi adentro. Y estoy con el talón abajo. Bien. Bien. Contrólalo. Bien, baja un poco el pecho. Mi hermanito. Para acá. Para la derecha. Trata de ayudarte con los talones, weón. La zapatilla. Sí, dale nomás. Bien, Jairito. Bien. Ayúdate con la cadera y con la rodilla. Ayúdate con la cadera y con la rodilla. En estas bajadas que vienen acá, ahora. Sí, pues sigue. Pero bien. Buena, weón. Está bien que te tirís para atrás, weón, porque al final va a ir frenando la bicicleta. Con los talones bien abajo, eleve el ancla. Sí. Yo creo que le falta a Javier pulir un poco las posiciones de la cadera. Sí. Cadera y rodilla. Claro. A mí igual le falta esa rueda. Sí. A mí le falta sacar un poquito más los codos. Yo le digo, mira, cuando uno dobla a la izquierda y la doblada de la izquierda, la rodilla derecha va abajo, rodilla izquierda arriba. Pero vais apoyando tu rodilla derecha en el marco, ¿cachai?
Apretando la bicicleta. Apretando un ángulo con la pierna extendida y la otra la sacáis hacia el lado de la curva. ¿Cachai? Exacto. Pegáis la pierna al marco. Sí. Mira. Si la doblas hacia la derecha, tú lo que haces es rodilla derecha arriba, rodilla izquierda abajo y apretando el marco. Sí. Así. Para el otro lado. Para la derecha. Para la izquierda. ¿Cachai? Es pura postura. Cadera afuera y rodilla bien posicionada. Es hacerlo ahí nomás. Sí, bueno, la moto es para afuera nomás. Pero tenéis la rodilla arriba. Apretando la moto, pues, bueno, ¿cachai? El estanque. Apoyar la pierna como la parte interior del muslo con la rodilla. Exacto. Bien, vení. Venís. Yo siento que el freno, culiado, no. ¿No te frena? Sí, pero me canso, weón. Pero a ver, levanta un poco más las manillas, pues, weón. Porque cuando tú estás con las manillas muy abajo, estás ahí como ejerciendo toda tu fuerza y hacia adelante, ¿cachai? Sube un poco más las manillas. ¿Se puede? ¿O la tienes muy apretada? Ya, por eso tenés que corregirlo. Otra cosa, pues, weón, no podéis dejar las manillas bien apretadas. Porque si te llegases a caer. No, te la vaya a quebrar, pues bueno. ¿Cachai? Entonces tiene que estar un poquito suelta. Es como una moto con pedales, la wea. Exacto. Necesitáis dejarla un poco suelta como para si te llegases a caer. Entonces me engañó cuando me dijo, vamos a meter ahí y si gastéis menos que en la moto. Eso, eso, bien, me gusta la postura. Me gustó esa postura que tuviste. Buena. Eso, vaya jugando. Acá hay una roca que tenéis que bajarla. Y está por el medio. Buena. Métete a la izquierda. Métete a la izquierda, eso. Bien. Bien. Bien, estoy bien. Oye, ¿la soltó Javier? Sí. Sí. Bien, la saltaste, weón. ¿Le voy a poner una caída masita? Acá hay una a la derecha, que también es entretenida. ¿Acá? Sí. Pero salía la chucha abajo, weón. ¿No? Sí. O sea, es justo donde va ahí la subida. Sí. Como quieras, no sé. La que sea, weón, yo estoy bien. ¿Cómo vení? Bien. ¡Cuánto un culiao! ¿Cómo le dio? La tiene poca limada este weón. Ah, la tenéis poquito limada. ¿Qué hago? La otra llegáis ahí. Es chora, me balanzaba y creo que se saca la chucha. Justo andaba subiéndose esa gente. No. Oh, no enganché. Cuerpo bien, bien, cuerpo bien abajo. Bien, weón. Bien. Silencio. Me tiré.
te terminó el día, pues bueno, Javier, ¿te gustó? Resumen. Muy buena experiencia. Segunda vez andando en bicicleta. Yo creo que Valparaíso Cerro Abajo. El huevo. Ahí, adelante la. Solo que el test car. Es mío, o sea, me lo pasa la empresa. Bueno. Ah, bueno. Chau, bueno. Chau, bueno. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. Me hubiera llegado un poquito más antes, se hubiera sido mejor. Estamos pese al tiempo nomás, pero estuvo entretenido, güey. Vale, gracias. Ya, compadre. Nos estamos viendo. Igual, que lleguen bien. Bueno, cabros, espero que les haya gustado el video. Con Jairito hicimos anfiteatro y lo manchamos. Así que se disfrutó el día en la mañana.